Se estima que alrededor de 8.000 maestros, padres de familia y estudiantes de todos los niveles muestran su inconformidad por la aprobación de leyes educativas, realizando una marcha donde su punto de encuentro fue el malecón Tajamar, trasladándose por la avenida Labná y Tulum hasta llegar al Parque de las Palapas, alzando su voz diciendo algunas de las siguientes consignas: ni cuotas voluntarias, ni rifas, ni kermés, que el gobierno pague los gastos del plantel, el gobierno con despensa que no te convenza, la sociedad presente a favor del docente, entre otros. Ahí este lado. Para Cancún Péndulo.tv, Arina Jera.